Bueno, pues llevamos 8 temporadas sacando el forfé de saison y es una estación familiar, nos juntamos 5 familias y solemos esquiar en grupo, solas, en todo. Entonces los críos la conocen al milímetro y es muy fácil de esquiar, es como muy familiar, muy a gusto. Pues me parece que está muy bien para venir con críos, sobre todo porque es una estación pequeñita que controlas a los peques y tiene unas vistas chulas y unos servicios que están muy bien. Me encanta, me parece una estación muy alpina, que no hay mucha gente, que tiene pendiente, los remontes funcionan rápido y bien y nada, es una muy buena opción. Ens trobem a l'estació francesa de Luz Ardiden, situada a tocar al Parc Nacional dels Pirineus Francesos. Al seu voltant hi ha grans i boniques muntanyes, com per exemple el Pic del Neuviell, de 3.091 metres d'altitud. Amb Arnau Libil-Beeti, director de l'estació, hem donat un tomb per les pistes. La estación de Luz Ardiden es una estación de alta montaña, el bajo a 1.800 metros y el alto a 2.500, pues permite un buen desnivel. Y por los remontes tenemos dos tapís, tenemos tres telesquí y un total de 6 telesillas. Aquestes instal·lacions permeten esquiar per més de 60 pistes de tota mena de dificultat i longitud, ubicades en dues zones molt diferenciades. Dos sectors en la estació, el sector principal que se llama Orion, con el sector de debutantes, y un otro sector que se llama Bederet, con pistas azul y rojas, y un recorrido de peatones y de raquetes, y un restaurante de altura. Por eso hay una gran variedad de paisaje, de calidad de nieve, de tipo de pistas. Amb el telecadira desembragable de 6 places que surt de la base de l'estació, pugem fins al punt anomenat Picot, situat a 2.135 metres d'altitud. Des d'aquí hi ha unes bones vistes. Aquí detrás tenemos la zona más técnica de la estación, que se llama Caperet, con un pico emblemático de la estación, el pico de Caperet. Son pistas rojas y negras para los más deportivos. Malauradament, la nostra estada va coincidir amb un dia de fort vent, pel que no vàrem poder accedir a la zona més alta, però sí que vam gaudir del paisatge que ens envolta, amb el cim del Balaitús de 3.144 metres d'altitud al fons. A l'altra banda, les pistes de Carterets i a sota, el poble del mateix nom, des d'on, per cert, està previst construir un telecabina que pugi fins aquí, fins a les pistes de Luz Ardiden en un futur ben pròxim. Seguim Arnau cap a la part més septentrional de l'estació, amb pistes vermelles i una blava molt freqüentada. Aquí somos en la pista más amplia de la estación, es la pista Belle Bleue, que es una pista azul de 5 kilómetros. En la pista, en el lado de la pista, ponemos NP-Move, que son de whoops, para hacer pequeños saltos y pequeñas figuras. Mentre pugem ràpidament a la part superior amb el telecadira desembragable de 6 places de Bederet, Arnau ens comenta el per què hi ha tants esquiadors de muntanya per l'estació. Luz Ardiden es una estación famosa para el esquí de montaña, la muy conocida Altitoy, que se basa aquí, con competidores de nivel mundial. Y hay muchos vascos, muchos vascos. Se basa durante 2 días. En 2018 serían los 3 y 4 de marzo. Son 800 o más competidores que vienen. Y es un momento muy, muy agradable que permite también a los esquiadores debutantes de ver que pues, un día serían
capaç de fer alta muntanya. Estamos en una pista roja en el sector de Caperet. Es una pista muy agradable y larga. Es el sector más técnico de la estación, con muchas pistas rojas y negras. Per aquestes pistes amples i de sostinguda pendent, ràpidament tornem a peu de pistes. Aquí tenemos es el sector de debutantes con pistas verdes y azules, y también hay 12 snowpark, un snowpark para los debutantes y un snowpark para los confirmados, y detrás se puede ver el sitio principal de la estación, Orion, con todos los servicios, hay restaurantes, bares, escuela de esquí y una guardería para los niños y también salón de descanso para los que no esquían o los que son cansados. Se puede ver también los parkings y los autocares que suben del pueblo. L'edifici, auster des de fora, però molt confortable i càlid per dins, disposa de tot l'indispensable per passar una jornada agradable a la neu. Nosaltres deixem Arnau, que està enfeinat, per fer més baixades. Entre el munt d'espanyols que hi ha per pistes, hi trobem una valenta madrilenya que, amb el seu guia i malgrat les ensopegades, baixa ben decidida. Bueno, el esquí empecé desde muy pequeña, desde los 4 años o así. Mi padre es de Granada y nos enseñó a esquiar. Y luego mi enfermedad es degenerativa, entonces he ido perdiendo vista a medida que he ido cumpliendo años, ¿no? Y entonces estuve en el equipo paralímpico un tiempo. Y potencié bastante la técnica, lo único que es verdad que luego bajé mucho de vista de golpe, entonces me he tenido que como volver a readaptar. Y bueno, ha sido una manera diferente de esquiar, porque antes sí que veía el guía y ahora ya no. Tampoco tan lejos, a una hora así de Formigal. Es temporada baja además en Reyes, no está nada llena, entonces al no ver, para mí lo cómodo es que no haya gente. Es lo que voy buscando sobre todo. Y vengo con un club que va a venir prácticamente todos los años aquí. Abans de marxar, tornem a saludar el director, que ens recomana visitar el poble principal de la vall, des d'on es poden portar a terme moltes activitats. En Luz Saint-Sauveur hay todo lo que se necesita para pasar un día, una noche o más. Y también hay autocares gratis que permiten a los clientes de subir del pueblo a la estación. Però, a més, i potser encara més interessant, és que des d'aquí es pot accedir a 6 estacions amb un forfet conjunt. Així tenim que, a part de l'estació de Lüdardiden, hi ha la de Cauterets, Gavarnir o la del Gran Tourmalet, amb l'observatori del Pic d'Humidí. Deixem la rica i variada estació d'esquí de Lüdardiden, amb ganes de tornar-hi, sobretot per baixar la zona fora pistes anomenada Bernasau, amb un descens de fins a 1.250 metres de desnivell.